200 armas entre cortas, largas, granadas de diversos tipos y balas es el resultado de la primera semana del primer programa de desarme instalado en el presente año. La ciudadanía ha respondido de forma positiva a este llamado. El funcionario encargado del módulo de desarme que en coordinación con la sedena realiza el municipio de Daniel Torres Meléndez detalla el procedimiento. 200 armas entre armas largas y armas cortas las AK47 y diferentes tipos de cartuchos que son de uso exclusivo del ejército, granadas como son de fragmentación, granadas de humo y granadas de mortero. No hay ninguna investigación por parte de la Secretaría de la de la Defensa Nacional. Al momento de entregar las armas los ciudadanos presencian de inmediato su destrucción. Es importante precisar que el precio que se paga es de 1600 por arma larga, 800 las armas cortas, así como en 300 pesos en caso de llevar balas u otro tipo de armamentos. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó Enrique Hurtado.